Hola, hola, mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un reto y ese reto va a ser maquillaje con los dedos. Bueno, eso fue una petición de una chica. Aparte de ella, también me habían pedido otras chicas que hiciera este reto. Así que, bueno, vamos a comenzar. Este reto se trata de hacer todo con los dedos, o sea, las cejas, rubor, todo con los dedos. Así que este es un reto. Vamos a ver qué tal, cómo queda este maquillaje. Así que vamos a Bueno, chicas, comenzar. yo voy a comenzar con mi primer. Sí, primer. Voy a utilizar este de Lure y vamos a aplicar, bueno, así no era, aquí. Vamos a utilizar un poco de este, miren que se me pasó un poquito, pero en fin, vamos a utilizar este. Vamos a aplicarlo en nuestro rostro. Ok. Utilizar mi base, yo para esto utilizo esta también de Lure y combino con la de Revlon. Estas dos me gusta como hace, porque la verdad, bueno, una ya saben que la utilizo para, ay, no sé, cómo. Ya, bueno, voy a utilizar este de acá primero y agarrar un poquito. Uy, okay. Vamos a hacer varios puntitos por varios lados para que pueda alcanzar la base. Porque si la aplicamos en un solo lugar, a veces se concentra más ahí y a veces no nos alcanza en las otras partes. Así que para esto voy a hacerlo de esta manera y así nos va a alcanzar en todo el rostro. Ahora voy a utilizar la que es más oscura, que parece un chocolatito. Okay, y vamos a ponerlo encima. Okay, parece que fuera bastante, pero lo hago así a toquecitos y hace que se manche y se vea más cantidad, la verdad. Que tengo que combinar las dos para que pueda hacer una fusión, la verdad. Ok, ya que tenemos esto ahora con los dedos, vamos a aunque la verdad confieso que mejor se aplica la base con los dedos. Bueno, aunque la verdad hay que dar un buen acabado, ¿no? A la misma vez nos damos unos masajitos, ¿ven? Esta base me gusta porque, como ven ahí, cubre bastante lo que son mis imperfecciones, mis manchas o sea lo que sea que tenga en el rostro, lo quita y de verdad que sí me gusta. Parezco un fantasma. Ahora voy a dar un poco de luz, ya saben que yo utilizo en la parte de acá abajo. Voy a utilizar mis dedos y voy a utilizar este de Kate. Que bueno, tengo varios de Kate, pero este de acá le pasó un accidente. Pero voy a rescatar este de esta manera, ya que con los dedos puedo agarrarlo. Y lo voy a aplicar aquí. Agarro un poquito también la parte de la nariz para que se vea un poquito más delgada. Voy a utilizar también acá igual. En las zonas que tú sientas que haga falta, pero yo la verdad lo utilizo más acá. Ok, ahora a toquecitos vamos a ir difuminándola. Entonces para eso solamente agarramos lo necesario para que no se nos haga unas líneas después. Con los mismos dedos nada más vamos a difuminar. Okay. Creo que queda bien. No queda mal con los dedos. Queda bien. Ahí está. Para sellar este corrector, voy a utilizar este de MAC. El pre-primer. O puedes utilizar también este de acá. Cualquiera. Okay. Yo para esto voy a voltear primero la tapa para que caiga el producto. Okay, o si no, al revés. Si ahorita se hace así. Sacamos un poco. Es que este polvo es translúcido, así que creo que me va a ayudar mejor ahorita en este caso. Y voy a utilizar mis deditos.
Yo creo que la parte más difícil de hacer todo esto va a ser las partes más pequeñas, ¿no? Creo yo. No sé, pero en fin, vamos a ponerlo acá. Encima. Pero lo voy a aplicar poquito para que al mismo tiempo también lo pueda sacar, porque si no, se me va a hacer un poco complicado después. Okay, creo que ahí ya lo estoy desvaneciendo un poco ahí. Me gusta la sensación como deja, porque lo sella y hace como que una capita protectora. Bueno, acá. Igual lo hacemos acá. A la misma vez que ya hacemos esto, vamos quitando. Ven, no lo hace tan blanco que digamos. Mira. Ya está. Ahora voy a hacer lo que es mi contorno. Yo mi contorno lo hago con este, así que vamos a ver qué tal sale con los dedos. Aunque estos dos son los dedos que estoy utilizando más, vamos a utilizar este. Lo voy a agarrar a toquecitos porque no quiero hacer así, porque si no vaya a quedarle demasiada cantidad. Ok, vamos a hacerlo así en forma circular. Así. Yo creo que está bien. Ahora hacemos igual en el otro pómulo. Ahora voy a agarrar un rubor. ¿Y dónde está mi rubor? Voy a agarrar este rubor que es de MAC también. No sé. En la cámara se ve como un poco de sombra, media rara. Bueno, lo que hago para que al menos se vea así natural las cosas, sin mucha luz. Ok, voy a utilizar este color. Voy a utilizar para esto mis dos deditos, a toquecitos nada más. Y lo voy aplicando acá. Ahora hacemos lo mismo. Chicas, ya que tengo lo que es mi contorno, mi rubor, así que voy a utilizar un poquito de iluminador, solamente un poquito. Para esto voy a agarrar mi iluminador, que está aquí. Voy a usar mi iluminador de OPB con este dedo de acá y lo voy a hacer solamente a toquecitos y luego lo voy a como que hacer así nada más, poquito a poquito, porque no es igual que la brocha. Bueno, aunque yo apliqué, pero no se ve mucho, pero en fin. Ahí, creo que se ve un poquito. Ahí. Igual acá. Ok, ya se ve. Difícil para mí es aplicar el gel de cejas. Y creo que esta parte para mí va a ser la más complicada, porque la verdad no sé cómo lo voy a hacer. Pero para eso, como corté mis uñas, entonces creo que me va a servir. Ok. Voy a agarrar un espejito. Y voy a acercar un poquito la cámara. Y voy a agarrar. Ay, Dios, no sé. Agarraré con este dedo chiquito, ¿será? Ay, Dios, qué miedo. Oh,
vamos a hacer la ceja. Mi cejita me va a salir más chueca hoy día. Solamente que la parte del final es la que me va a costar. Bueno, al menos algo es algo, ¿eh? Porque siento que está un poquito complicado hacerlo con los dedos así. Bueno, al menos ahí salió algo, pero solamente acá lo retoque y ya está. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Ahí está, miren mi brocha. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto ahora. Muy complicado. Ay, no, una me quedó más oscura. Bueno, vamos a ver. Qué difícil. Tengo que cerrar un ojo. Ay, no, eso está así. Esta parte está más complicada. Bueno, algo es algo. Ok. Cámara para poder tener espacio, porque la verdad no tenía espacio. Bueno, estoy aplicando un poquito del corrector en los párpados para poder comenzar con el maquillaje de ojos. Ok, acá. De verdad que no. Que okay, gracias a Dios que existieron las brochas, porque no puedo maquillarme así. Mi ceja salió media rara, pero así al menos algo es algo. Bueno, voy a utilizar esta paleta de aquí, de Too Faced. Y, ay, esta paleta cada vez que la abro me da ganas de comer. Bueno, voy a utilizar este color que me encanta, este de acá. Y lo voy a aplicar acá. Aquí. Pero lo vamos a hacer a toquecitos para que se vea medio ahumado. Que no, bueno, según yo, con los dedos voy a conseguir eso. Aunque todo se puede. Igual vamos a agarrar el otro dedo y vamos a hacerlo a toquecitos. Bueno, ya hablé con mi mamá, así que vamos, en un ratito viene. A ver, ¿a dónde nos vamos? Pero no voy a salir así, no crean que voy a salir así, tengo que arreglarme. Aquí creo que ahí está bien, solamente que voy a difuminar un poquito las orillas con mi brocha difuminadora. Igual acá con mi otra brocha. Ok, ahora voy a agarrar un color más oscuro que ese, que va a ser un marrón. Ahí está. Y lo voy a aplicar en esta esquinita. Voy a agarrar este pedacito del párpado móvil, que es como un triangulito chiquito. Aquí, exactamente ahí, ¿ven?
Igual vamos a agarrar nuestra otra brocha, que bueno, mi dedo, voy a alucinar que es mi brocha, y lo voy a aplicar ahí. Y lo aplico y lo difumino a toquecitos, nada más. Creo que está bien, no está tan mal que diga, aunque veo rara. Bueno, ahora voy a utilizar el mismo color que hemos aplicado al principio y lo voy a poner aquí abajo. Para eso miramos hacia arriba. Ups, me manché. Igual acá. Arriba. Ok, ahora voy a limpiarme la mano para poder. Con mi brochita tengo que me limpio la mano. Los dedos, perdón. Voy a retocar acá. Ok. Y yo no sé cómo voy a aplicar la máscara. Es lo que usted que me explicó. Ok, ahora. Vamos con, ¿qué más? Será el delineado, ¿verdad? Bueno, lo voy a hacer este. Entonces para esto voy a tener que agarrar la puntita de mi dedo. Aquí. A ver. Oh, por Dios, vamos a acercar. Miren la desgracia que me he hecho. Bueno, vamos a agarrar aquí y vamos a delinear. Oh, por Dios. No puedo, no puedo. Ah, bueno, nunca digas no puedes. ¡Ah! Voy a salir llorando de acá. Ok, vamos a hacer el rabito. Bueno, agua es algo. Así que ahí está. Me dijeron unas chicas que repito mucho, ok, será verdad. Bueno, no sé por qué esa manía, pero igual que cuando digo a las chicas, a las chicas. Bueno, delineado no me salió tan mal, ¿eh? Vamos ahora. O sea, siempre sale un delineado bien, pero cuando te haces el otro, a veces no siempre es igual. O sea, siempre te. Siempre como que batallas un poquito más para hacerte el otro. Así que miren cómo sale. Vamos a hacer este delineado ahora. Oh, por Dios. Dios mío. Vamos a hacer esto. Ay, Dios, no sé cómo hacer esto. Bueno, ahí está. He batallado, pero al menos ha salido. Tiene algo de forma. Es algo, de verdad, que he batallado para hacerme esto. Pero al menos hice algo. Ahora, bueno, es la hora de pasar máscara. Creo que tengo que ponerla. Okay, vamos a agarrar esta máscara. Es de Lure. Y vamos a agarrar. Esa cara, por Dios, que hago. Oh, ya me manché abajo. Bueno, eso siempre pasa. Cada vez que uno se va a poner el rímel abajo, siempre uno termina manchándose. Uy. Ok, vamos a agarrar más. Bueno, puse mi máscara, ¿ven? ¿Ven? Mi máscara. Bueno, chicas, acá tengo la super pestaña, que es la de Lily Lashes. Y este pegamento que tengo acá. Vamos a poner este señor pestañón. Estas pestañas me encantan, ¿saben? Son bien dramáticas, pero a veces siento como que tengo un abanico ahí en los ojos. Para esto voy a agarrar el pegamento aquí. Y voy a poner el pegamento así. Para que vean que no estoy haciendo trampa. Todo lo estoy haciendo con los deditos.
Ok, ya que tenemos esto, que como he aplicado poco pegamento, entonces más rápido es poner las pestañas. Vamos a poner mis pestañones. Wow. Unas super pestañas. Oh, qué diferencia, ¿verdad? Una cosota se ve acá. Bueno, vamos a hacer igual con el otro. A ver, déjenme que voy a poner pegamento. Okay. Siento que mi ojo pesa. ¿Ustedes sienten esa sensación que a veces el ojo pesa? A muchas me dicen que a veces cuando se ponen pestañas sienten como que se sienten cansadas o tienen mirada de sueño porque están así que la pestaña le pesa. Y a veces eso me cuentan a mí y de verdad que sí, a veces pasa eso, ¿no? Pero bueno, es cuestión de que de práctica o de costumbre ya, porque a veces ya uno está acostumbrado a ponerse pestañas dramáticas y ya es normal, ¿no? Al principio sí, al principio sentía como si tuviera una gorrita así, como que la visera la sentía así, parecía que tenía dos viseras en cada ojo. A ver, con mi dedito chiquitín vamos a ponerle un poquito de luz aquí en el lagrimal. De lejos no se ve nada bien, nada mal este maquillaje, pero ven, acércate, vas a ver la sorpresa que te vas a llevar. Ok, ya está. Bueno, ahí se ve. Bueno, voy a utilizar uno de OPB que me encanta, miren, es parecido al color de mi blusita. Y voy a utilizar un dedo que tenga limpio, este. Estos últimos labiales de OPB huelen a, no sé si es a melón o a sandía. Creo que es sandía. Con la parte final que va a ser mi fijador, y bueno, no sé cómo lo voy a hacer, pero ya tengo los dedos sucios acá. Bueno, voy a tener que agarrar un poco de aquí. A ver. Ay, Dios, ¿qué es eso? Ya, bueno, al menos algo es algo. Y bueno, chicas, terminé con el reto. La verdad, sí, se me hizo difícil. Bueno, nada que ver que maquillaje con los dedos. Bueno, la base tal vez puedas aplicarla con los dedos, pero de ahí a ponerte, a hacerte las cejas, como lo he hecho, o esas cosas, como que no. Incluso acá, mira, me faltó algo, creo, miren. Acá, ven, aquí. Se ve como manchita. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, chicas. Espero que les haya gustado. Gracias a las chicas que me pidieron este reto de maquillaje con los dedos. Ahí está, miren, mi toallita súper sucia. De haberme hecho esta petición. La verdad que les agradezco muchísimo. También les agradezco por ver mis videos, por darme su apoyo también. Así que muchísimas gracias a cada una de ustedes. Como pueden ver, estoy más animada. ¿Por qué será, verdad? Pero bueno, ahí estoy animada y de verdad estoy dando lo mejor de mí para ustedes. Y espero que les guste este video. Ya sabes que si te gusta este video, puedes apoyarme con un dedito arriba y compartir el video si es que quieres apoyar este canal. Y también acá abajo en la cajita de información puedes dejar tu comentario y tu petición también. Así que bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima y espero que les haya gustado. Bye bye.